Ahora sí, hello, hello, hello. Esto es una entrega más de Par de Show. Gracias al Eterno, gracias a Hashem que nos permite, wow, que nos permite poder transmitir y llegar a cada uno de ustedes a través de esta plataforma de YouTube. Quiero agradecerle. Okay. Bien, bien, hello, manito, buenas noches, bendiciones. ¡Ey! ¡Estamos en vivo! ¡Ah, pero tú eres ¡Estamos algo! en vivo! ¡Esto es una vaina! ¡Ah! ¡Esto no es cuento! ¡Por fin! ¡Por fin, Par de Show está! ¡Por fin, Par de Show está a punto! ¡Es increíble esa vaina! Dios mío, pero ¿cómo que por fin? Por supuesto que sí. Agradeciéndole a todas las personas que están ahí, que siempre están con nosotros apoyando, comparta esta transmisión, denle like a la transmisión y póngase a la expectativa porque lo que viene esta noche es grande. Después de 15 programas, lo logramos. ¡Wow! Yo estoy orgulloso de mí mismo. ¡Mí mismo! Y mira, yo venía en ese highway, ya tú sabes, volando para poder llegar a tiempo, pero estamos aquí gracias al Eterno. Ya tenemos la invitada ahí en queue con nosotros, esperando para darle inicio, para poder hablar en esta noche de lo que son las regresiones a vidas pasadas. Y mi madre. Una pregunta, ¿quién fue que te reveló esa vaina a ti? ¿Estás segura? Estamos a tiempo, ya podemos llamar a esa mujer ahora mismo, decirle ahora mismo, mire, Óyeme. yo me jalté de vino en la casa de Wilkin. Dime, mi amor. Óyeme, no hay miedo. ¿Segura? No hay miedo. Esa barra, dice Patricia. Y eso, tú no has visto la otra. Señores, vamos a darle inicio. No hay miedo, manito, no hay miedo. Entonces, yo Para pasaba. eso tenemos a la encargada, a la psicóloga organizacional, terapeuta en regresiones de vidas pasadas, para que nos hable de qué se trata esto, porque a veces estamos predispuestos, pero necesitamos saber de qué trata esta situación. Vamos a darle inicio. Ahora sí, con nosotros, bienvenida, saludos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Gira. Sabemos que es un poquito tarde en España. De No, se verdad que acabó. gracias por el sacrificio y por estar aquí con nosotros, con mi hermanito Wilkin, que también está ahí con nosotros. Hola, Muchas Wilkin. gracias por aceptar la invitación. ¿Qué hora es allá ahora mismo? La 1 de la mañana. Temprano, eso es temprano. Son No unos... puedo. Yo ¿Me creo que para escuchan allí es bien? tarde. ¿Cómo? No, no, Yo no, creo que... está bien. Es la 1 de la mañana. Ah, bueno. Gira parece, bueno, la gente inteligente no duerme temprano. No, 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 no. ¿Para qué? Hay mucho tiempo después. Ay, ay, ay. Vamos a comenzar. Gracias a Cianelka, Yaré, Patricia, Iralba. Ahí están las chicas conectadas con nosotros. Ahí está Dani. Entre otros más que están conectados. Hoy es un programa súper especial y hay muchas personas, Gira, esperando entender de qué es que vamos a hablar hoy. Porque la gente está un poquito confundida con lo que es la regresión. Incluso me hicieron una pregunta que te la voy a hacer ahorita, que yo hasta me reí. Pero aquí estamos contigo para que seas tú la que nos dé la información. Gira es psicóloga organizacional y terapeuta en regresiones a vidas pasadas y progresión a futuro también. Está fuerte. Sí. Ay, Dios mío. Mira, Mira. decía a Daniela que sí estaba segura que ella quería hacer esto porque tú sabes que nosotros estamos del lado del mundo diferente a ti. Todo brujería, todo hechicería, todo lo llevan por esa línea. Entonces, nosotros estamos aquí este programa se trata de traer luz a la persona a través de personas como tú, para que cosas que de este lado del mundo muchas personas no entienden, bueno, lo puedan entender y tú vas a dar tu explicación, porque muchas personas desde que temprano me dijeron que yo soy brujo ahora, que estoy creyendo en regresión, en progresión. Y a veces la gente no sabe cómo funcionan las cosas. Y la religión de este lado nos ha marcado muchísimo, porque la religión ha puesto todas estas cosas como que es brujería. Entonces, queremos escuchar tu explicación. Danilo empezaría con algunas preguntas.
Así, a ver si yo también, a ver si me convencen a mí de yo hacer una regresión. A ver si me convencen. Ay, 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 tremendo. Saludos para Juan. Saludos. Sí, te escuchamos perfecto. Saludos para los que siguen entrando. Gira, vamos a comenzar describiendo qué es la regresión, ya que hay tanta confusión y la gente no entiende qué es. Mira, Danilda, la regresión es simplemente entrar al inconsciente y cerrar ciclos desde ahí. No es nada más. Muchísimas personas a mí me escriben y me dicen, pero eso es brujería. Y le digo yo, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Incluso las personas en mis sesiones le digo, vamos a ver, ¿qué es lo que tú entiendes por brujería? Yo mis sesiones la hago desde mi escritorio, con las personas totalmente conscientes, y se lo digo. Yo no sé lo que son portales, yo no sé qué son esas cosas raras, no me interesa. Vengo de una familia creyente y toda mi vida me crié en una familia creyente. Entonces, bajo ninguna circunstancia, y soy la persona más cobarde para ese tipo de cosas que yo no puedo controlar. Pero como psicóloga, es algo que tú controlas porque está ahí, es algo que está dentro de ti y que tú simplemente no recuerdas. Entonces, no es más que eso, que el ir al inconsciente, ¿qué es el puntito que se le pone? Que yo siempre digo, sea de esta vida o de otra vida. Porque la hay. Pero wow, no es más allá. Está claro, no es brujería. ¿Qué? No. La gente a veces me dice, ¿y si yo me quedo para allá? Y le digo, ¿pero para allá para dónde? Si tú estás en tu cama, tú estás en tu casa. Mira. Y si yo me traigo algo, le digo, ¿de dónde? Esa fue la pregunta que yo te dije que lo iba a dejar para más tarde porque me dijeron, pregúntale, si, y si yo me quedo y no regreso. Yo dije, ya yo quiero ver la cara de Gira. Es que yo siempre digo, ¿pero que te queda dónde? Mira, a mí me ha pasado un par de veces. Es verdad, están en su cama. Me ha pasado un par de veces que personas, por ejemplo, con depresión muy fuerte o personas que sienten que no están en el lugar correcto, luego van en una regresión y se encuentran en una vida donde sí se sienten cómodos, que literalmente me dicen, ay, Gira, no me saqué de aquí, yo quiero quedarme aquí. Yo le digo, mira, te voy a dar 2 minutos para que disfrutes, para que veas todo, para que recuerdas qué era lo que te daba esa tristeza y te traigo de vuelta. Pero me lo dicen así mismo. Y dicen, yo no me quiero ir, déjame aquí, déjame aquí. Le digo, no. ¿Por qué? Porque tú recuerdas algo que realmente te da alegría, ¿me entiendes? Pero hasta ahí. Y a veces me dicen, por ejemplo, mira, y si me quedo y no vuelvo, le digo, mira, yo he tenido incluso personas, mujeres recién paridas, que están en plena sesión y dando el pecho al bebé. Oh, personas, ¿sí?, que le da de eso de ir al baño y se levantan. Por supuesto que sí, porque tú estás consciente en todo momento. Yeah. Tú no te vas para ningún sitio, estás en tu cama. Los recuerdos están ahí. Lo único que nosotros con los ojos no podemos verlos. Hay algo que yo siempre le digo a las personas, tienes que buscar algo para vendarte los ojos. Es simple sugestión. Es solamente para que no me digan, mira, que yo lo que estoy viendo es la luz que está de la lámpara. Y le digo, no, porque tienes los ojos cerrados y lo tienes vendado. Es okay, simplemente para que no me abran los ojos y digan que fue los ojos abiertos que vieron esa imagen. Pero no hace nada. Es ver algo que tus ojos no pueden ver. Y ojo, todo el mundo puede hacerlo, en el sentido de que la información está ahí. Si yo te pregunto, por ejemplo, yo le pregunto a Wilkin, ¿qué tú desayunaste esta mañana? Tu boca va a responder antes de que tu mente racional se acuerde. Tú me vas a decir, por ejemplo, me tomé un café. Y ya estoy, después que tú vas a pensar, sí, me tomé un café, pero ¿con qué me lo tomé? Es lo mismo que yo hago en regresión. Simplemente, oh, wow, yo le pregunto a tu inconsciente una cosa cualquiera, me responde antes de que tu cerebro se dé cuenta y te responda a él. Y ya está. Oh, eso, wow, es todo. Entonces, en la regresión yo puedo estar en un lugar donde yo me sienta cómodo, que yo no quiera regresar para atrás. Totalmente. Y me pasa todo el tiempo. Y me pasa constantemente. Personas que me dicen, ay, no, 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 déjame aquí. Y yo te lo prometo, le digo, que okay, te voy a dar 2 minutos. Y me quedo así mismo. Ya, te traigo, no. Y personas que se ponen a llorar una vez, ya yo le digo, 3, 2, 1, 20. Y se quedan llorando. Y me dicen, ¿pero por qué? Si yo estaba cómodo, esa era la persona que yo extrañaba. Y digo, ¿por qué tienes que estar? O sea, ¿por qué? Porque sí. Pero sí. Wow. Mira, es verdad eso que dicen, de que vas a momentos traumáticos siempre. ¿Le podemos explicar a las personas qué es el subconsciente? ¿Perdón? ¿Le podemos explicar a las personas qué es el subconsciente? Mira, depende de en qué rama tú lo trabajes. El inconsciente en regresión es simplemente el almacén donde se guarda la información.
Hay quienes lo llaman alma, hay quienes lo llaman memoria, hay quienes lo llaman parte interior del cerebro, subconsciente. Es simplemente donde toda la información se va almacenando. Cuando tú tienes un evento traumático, sea en esta vida o en otra, la información se va guardando en ese almacén. ¿Vale? ¿Cuál es el trabajo de tu cerebro consciente? Que tú siempre vayas hacia adelante. Que tú vayas pasando mundo, como digo yo cuando jugábamos Nintendo pequeñito, que tú vayas pasando mundo. Cuando tienes un evento traumático, el cerebro consciente te dice, mira, guárdame esa información ahí, ya después la trabajaremos, que no tenemos tiempo para perder ahora. Y el inconsciente es donde se almacena. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con la regresión? Que vamos a ese punto. Relajamos el cuerpo, al relajar el cuerpo, la mente simplemente dice, bueno, él está relajado ahora, déjame yo calmarme un poquito. Se calma y aprovechamos y nos vamos por la puerta de atrás y ya está. Hay veces que la mente racional se da cuenta que estamos ahí y comienza a decirte, te lo estás inventando, no digas eso, es una tontería, Gira te está sugestionando. O sea, tienes una mente y la propia, y tú mismo a veces comienzas a decirme, Gira, pero yo me estoy inventando esto que te estoy diciendo. Tienes los ojos cerrados. Dices, me lo estoy inventando, esto no puede ser, ¿qué es esto que yo estoy viendo? Pero porque el inconsciente está trayendo la información y la mente consciente te está diciendo que no es verdad. Pero es un simple almacén en lo que es regresión. Dios mío. Wow, eso está tremendo. Sí. Muy poderoso. Así empezamos, así me gusta. Sí. Gira, ¿cuál sería la diferencia entonces entre regresión y meditación? La meditación es algo que tú relajas el cuerpo. La meditación es lo que yo decía ahora. Al tú relajar el cuerpo, tu mente racional se calma también y todo tu organismo toma un respiro. Y regresión es una vez el cuerpo está relajado, vamos a otra información de atrás. Vamos al inconsciente. En meditación no necesariamente tienes que ir al inconsciente, pero para ir al inconsciente tienes que estar en meditación. Bueno, o sea, tú sí necesitas el apoyo porque yo necesito que tu cuerpo esté tranquilo para que tu mente racional crea que tú estás descansando y ya no tiene que estar con la maquinaria funcionando todo el tiempo. Se relaja también y accedemos a la información. Pero es eso. Ojo, no necesitas saber de meditación para entrar en regresión, ¿eh? O sea, yo no sé meditar, te lo digo de verdad. Yo nunca he podido sentarme a apagar el cerebro. Nunca, porque mi cerebro no se calla. No necesitas hacerlo. Con que tu cuerpo esté relajado es suficiente. Ok. Realmente creo que la mente nunca se queda en blanco, ni siquiera cuando estamos en la meditación. No. La próxima pregunta es, entendiendo que pertenecemos al occidente y nos basamos en las religiones del cristianismo y catolicismo mayormente, ¿cómo podemos nosotros fundamentar la creencia de vidas pasadas en estas religiones? Y me parece muy acertada para ti porque me dices que vienes de una familia religiosa. Sí, totalmente. Mira, ese es un tema que yo no discuto con ninguna religión porque nunca nos ponemos de acuerdo. Sin embargo, existen las regresiones porque muchas de ellas creen. Cuando una persona se pone muy insistente en eso, yo le digo, vamos a ver, ¿qué es una regresión? Es simplemente tu ser consciente de que moriste, fuiste a un lugar, como tú quieras llamarle, y volviste a la vida. ¿Dónde fue el primer lugar que se habló de regresión? En la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Murió, subió y volvió. Entonces tú me vas a decir a mí que no existe. ¡Madre mía! ¿Cómo fue? Así yo lo mato. Le digo, fue lo mismo que hizo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí si en tu propia, si en la propia Biblia fue el primer lugar que se habló de regresión? Le podemos llamar como sea, pero es lo mismo. Es morir, ir a un espacio entre vidas y volver. Ya está. No tienes que explicarle nada más a nadie, ¿me entiendes? Después el alma de cada quien sabe si está lo suficientemente evolucionado para entenderlo o no. Hay culturas que sí lo están más que nosotros. Y se nota en sus formas de actuar, se nota en las creencias que tienen. Y simplemente así tú lo notas en su forma de actuar también. Pero es simplemente eso, es que la evolución de su alma es diferente a la nuestra, pero después yo no discuto con nadie de eso, porque sé que es verdad. También te digo, tengo personas de todas las religiones. Sí. Y a veces, por ejemplo, en una sesión yo puedo tener una persona, no lo sé, creyente Buda. Y dentro de la sesión, si tiene que tener algún contacto divino, lo hace con la entidad en la que crea, sea Buda, sea Jesucristo, sea Allah, como quiera que le llame.
y me lo dicen con el nombre. Me dice, Gira, es Alá o es Buda o es tal cosa. Y le digo, perfecto, en quien tú creas. La forma es la misma, sí. La energía es la misma, sí. Pues ya está. Wow. Entonces, poderoso. Eso habla mucho ahí, Daniel, de lo que hablábamos la otra noche aquí, sobre personas que dicen que solamente hay salvación a través de Jesús, y nosotros entendemos que no, que cada quien tiene, si tú te formaste y tu vida fue, por ejemplo, en Arabia, ¿en quién tú vas a creer en Arabia si no tienes Jesucristo de ese lado? Exacto. Por ejemplo, en China o en Japón, ¿quién tú vas a creer? Exacto. Entonces, nosotros entendemos que Dios no tiene, Él no es celoso, no le importa. Él te pone a Buda allá y tú crees en Buda. Tú entiendes que Buda es tu salvación. Bueno, pues por ahí, ese Dios también. Sí. Y mira, te voy a decir algo. Yo tengo más que comprobado en las sesiones que es la misma, vuelvo y te digo, es la misma energía, como tú quieras llamarle. Yo le digo el mismo Dios. Es el mismo Dios con diferentes nombres. Sí. Y lo tengo comprobado porque una persona de una religión ha vivido varias y lo he hecho con varias personas en sesión que me dicen, ok, yo tengo mucha fascinación, por ejemplo, por tal religión. Y cuando vamos, efectivamente vivió varias vidas en esa religión y wow, creían en quien creía esa religión. Y cuando comprobamos al momento de reconocer cuál es la energía en la que creen, es la misma en todas las vidas y en todas las religiones. Simplemente que la energía le dice, yo te pongo en quien tú quieras creer. ¿Tú quieres creer que yo soy azul? Pues yo soy azul. ¿Tú quieres creer que yo soy verde? Yo soy verde. Si para tu evolución es importante el color, pues yo soy el color que tú quieras. Wow. Y ya está. Era lo mismo que decíamos, Wilkie. O sea, Dios está en todas partes. Dios se manifiesta de varias maneras. Dios no está con uno solo, con un grupito, sino que Dios lo conforma todo en todo. Exactamente, y está en todas partes y te permite hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque tú así lo decidiste y lo pactaste con él antes de venir. Y lo tengo comprobado porque personas me lo dicen, o sea, tienen el contacto y dicen, mira, pero yo pacté vivir esto. Y digo, ya lo sé. ¿Cuál religión es la que más te llegan clientes a ti? Católicos y cristianos evangélicos. Cristiano evangélico, ¿se hacen regresiones contigo? No, Gira, ¿en serio? Y después yo me quedo mirando y cuando veo algún, perdón, cuando veo algún post por ahí digo, de verdad, ¿en serio? Y siempre lo digo, ¿por qué? Y me he dado cuenta que todas las religiones andan en una búsqueda interna diferente. Les hace falta siempre algo y por eso vivimos pasando de una a otra, de una a otra, de una a otra. Y no se dan cuenta que siempre lo han tenido dentro, que simplemente decidieron que en esta vida iban a vivir una experiencia de otra forma, que soy la persona o el alma en la que cree, la entidad en la que cree, iba a ser de otra forma. Pero siempre están buscando eso, simplemente no lo recuerdan. Pero sí, católicos y cristianos evangélicos. ¡Ay, mi madre! Tremendo eso. Dice la próxima pregunta, ¿quién puede hacerse una regresión? Hay personas que no son aptas para una regresión, ahí comprende la edad y todo lo demás. Sí, los niños, por ejemplo, por obvias razones de que no son conscientes del todo, se requiere que tengas un cierto nivel de conciencia para que sepas reconocer lo que estás viendo realmente y lo que no. Y lo mismo pasa con personas que tienen situaciones mentales, sea personas con esquizofrenia, personas con alguna, no sé, alguna situación mental que no les permita reconocer la realidad de la ficción. También te digo, todo depende del alma. Yo, por ejemplo, yo tengo consultantes que son esquizofrénicos o que eran esquizofrénicos y es impresionante cómo la sesión les ha ayudado porque ellos han sido, por ejemplo, los últimos tres que yo tengo son personas que incluso han sido apartadas socialmente de su círculo. ¿Por qué? Porque de repente tenían una crisis, le pasaba una cosa muy fuerte y en regresión nos dimos cuenta que lo que estaban era recordando otras vidas, que esas crisis que le daba repentina era porque su nivel, su cerebro consciente no filtraba como debía filtrar y recordaban esas vidas. Entonces al recordarlas, se calman porque se dan cuenta que nada está pasando, pero se recomienda que niños y personas con alguna situación que no puedan reconocer la verdad, la realidad de lo que están viendo. Cuando tú dices, por ejemplo, que no podían filtrar y estaban recordando constantemente vidas pasadas, entonces tenían una confusión entre esta vida y otras vidas que han tenido. ¿Eso tiene que ver con el IQ de la persona? ¿Tiene que ver con la percepción? ¿Son personas que están o no?
No, no, no. Todo depende del nivel del alma. Aquí en esta vida, por alguna razón, esas personas, su cerebro no funciona de manera lineal, podríamos decir. O sea, no filtra como filtraría quizás alguno de nosotros, que si tiene un evento muy traumático, la información se bloquea. Y por eso tenemos que ver en regresión qué fue lo que bloqueó. Su cerebro suelta todo. Recuerda estas vidas y recuerda otras también. O sea, pero lo que no sabemos es por qué recuerda todo. Yo siempre digo que son almas tan evolucionadas que entienden que no necesitan filtrar, como tenemos que hacerlo nosotros quizás. Quizás ahí era donde iba la pregunta. Exactamente. Tienen cierto No. nivel de evolución y por eso tienen un, okay, Sí, un sí, sí. divario. Sí. Es por Gira, eso. me convence a mí de hacerme la regresión. Cuando a mí me toque hacerme la mía, ¿voy a estar siempre consciente yo de esa regresión, de todo lo que está pasando? Todo el tiempo, todo Entonces, el tiempo. hoy es un live muy importante aquí con Gira. Usted no entra y hoy se antojan de entrar aquí, muchachas. Cierren la puerta, mis amores. Quítale coba, linda, preciosa. Cierra la puerta, hermosa mía. ¿Por qué ustedes no entran aquí? Aquí, mi amor, cierra la puerta, mi amor, tan linda. Ay, Dios mío. Ellos Vamos. quieren hacerse una regresión. Sí. Mira, eso mismo puede pasar en una regresión y tú perfectamente así mismo le dices, puedes cerrarme la puerta. Yo cierro los ojos porque vas a estar vendado. Tú puedes cerrarme la puerta o a veces se me quitan los antifaces, salen y vuelven a hacerlo y están Como el radio perfectamente. aquel que se prendió. Exactamente. O sea, estás consciente en todo momento. Es que yo te necesito consciente porque eres tú que me todo. Yo no veo nada, yo no canalizo nada, yo no sé nada de tu vida. Es tanto así que a veces, una vez me cierran la sesión, yo le pregunto, ¿y cómo tú te llamas? Porque yo no me intereso en la vida de las personas, ¿me entiendes? Dios Y le digo, ah, ok. Y lo anoto en ese momento porque yo no lo canalizo. O sea, eres tú que ves todo y yo necesito que de forma racional tú seas consciente de todo lo que estás viendo porque es la única forma de que tú entiendas por qué estás viviendo eso. Entonces, mira, también te digo, yo personalmente, yo, Gira George, yo no creo en nada de lo que yo no pueda tener control. Entonces, como yo no creo en nada de lo que pueda tener control, prefiero no utilizarlo con otras personas, ¿entiendes? Entonces, hay personas que utilizan otros métodos, le funciona y es perfecto para cada quien. Pero en el mío, yo solamente utilizo el hecho de que tú estés consciente. Ahora que tú De que a hablas de mí me otros va bien y métodos, entiendo que. ¿cuál es la diferencia entre la regresión y la hipnosis? La hipnosis, tú estás inconsciente en todo momento. Estás inconsciente y tu subconsciente va hablando y es el terapeuta quien va como anotando la información y luego ¿cómo podríamos decir? La procesa contigo. En la regresión, tú estás consciente y eres tú quien procesas la información. Es lo que te digo, yo casi no hablo, yo solamente te voy guiando, te voy diciendo, perfecto. ¿Qué sientes aquí? ¿Es lo mismo que me dijiste que sentías? Sí. Es la persona quien expresa, quien se acuerda de todo, quien vive cada momento. Porque yo necesito que seas tú, que lo sepa y que lo reviva y que me diga, sí, esto es lo que yo me refiero o no, esto no es lo que me refiero, pues seguimos buscando. Pero esa es la diferencia, que estás despierto. Mira, ¿te ha tocado alguna sesión de esas personas que han ido atrás en esa regresión, han visto cosas y de allá para acá vienen y tienen un cambio de temperamento o le afectó eso que vieron ahí atrás hacia cuando regresan de nuevo? No, sí he tenido, por ejemplo, casos muy pocos que me dicen, yo lo sabía. Suele pasar en esta vida, ¿entiendes? Son personas que han vivido traumas fuertes en esta vida. Por ejemplo, me pasó hace como 2 meses una chica que fue abusada por su niñera. ¿Entiendes? Una chica abusada por su niñera. Y ella no lo sabía, ella sabía que ella tenía un trauma sexual y que no sabía qué era y no lo anotó, por eso me dijo, mira, Gira. Quiero trabajar esto, esto y esto. Eso no era una de las cosas que iba a trabajar, pero cuando entró fue directo a ese recuerdo. Y ella se pasó la sesión entera recordando ese momento. Y luego, una vez terminamos, me dijo, Dios mío, ese era el dolor que yo tenía dentro y no sabía lo que era. Y yo se lo achacaba a depresiones, a mal comportamiento, a rabia, pero no sabía por qué era. O sea, yo era muy Wow. agresiva en muchos aspectos y no sabía por qué era. En el caso de ella, le tomó 3 semanas, 1 mes más o menos, procesar lo que vio. Porque ella no recordaba nada de eso. Pero no es que terminas mal, es que simplemente tu proceso es diferente, porque ella nunca pensó que eso le pudo haber pasado a ella. Pero lo que me refiero, Entonces. lo que me refiero a un ejemplo es
tú puedes ver un sinnúmero de cosas en tu vida pasada. Por ejemplo, tú puedes ver en tu vida pasada que tu suegra era tu esposa en aquella vida, por un ejemplo. Uh-huh. O sea, ¿cómo después de ver tú eso ahora, tú ver tu suegra en tu casa, por ejemplo, como tu suegra aquí? ¿Cómo? ¿Me entiendes? Te entiendo perfectamente. No te afecta si el terapeuta sabe cómo manejar el proceso. Por eso tienes que hacerlo con alguien que controle el tema. A mí, de forma personal, mi esposo me mató en una de las últimas vidas. Mi propio esposo. ¿Me entiendes? Yo nací con una mancha de nacimiento de la cuchillada que él me dio en otra vida. Yo la tengo. Imagínate cuando en la regresión, cuando yo la estaba haciendo, que me lo hicieron a mí, yo a quien vi con el cuchillo en la mano y matándome con eso, fue él, fue su alma, fue eso. Entonces, simplemente, la persona que lo hizo conmigo, mi mentor, supo cómo procesar, entender que él vino ahora a tratar de remediar la situación, a tratar de arreglar las cosas conmigo, a pedirme perdón y todo eso, y te calmas. Y yo siempre fui muy, no agresiva, pero siempre como muy, muy, muy arisca en muchos aspectos. Y con él no puedo. O sea, no puedo ser, gracias a Dios es muy bueno, porque yo no puedo ser arisca con él, porque no se lo gana. Y después yo digo, Dios mío, pero fue porque mi mentor supo hacerlo perfectamente conmigo. Entonces eso es lo que yo trato, de cerrarle el ciclo a la persona. Que cuando de repente ven que quien le está haciendo daño es su esposo, su hijo, que he tenido muchísimos casos de hijos, de su propia madre, o en vientre materno en esta vida, que ven que su madre le dice, yo no sé por qué tú te embarazas de ti, uy, yo debería haber abortado y no saliste. Es cerrarle ese ciclo, ¿entiendes? Que su alma sane en ese momento. Ahí entra la divinidad. Yo le pido perdón, le digo a la gente, ¿tú crees en algo? ¿Crees en eso? No. ¿Sí o no? Ahí entra la divinidad. Les pido luz, les pido todo para que el proceso se cierre y se sane correctamente. Pero jamás los dejo salir de sesión con el ciclo abierto. ¿Tú te imaginas? Dice, pórtate bien, que tú me la debes, que me mataste. Y lo hacen y se ríen muchísimo, ¿eh? Porque digo, dice, yo sabía que por algo yo le tenía esa rabia, esa desgraciada. Yo sabía, por algo no lo aguantaba. Dios mío, qué locura. Dios. Podemos encontrar cosas extrañas y cosas fuertes ahí. Yo pienso que hay que estar preparado y que el alma tiene que decirte, sí, estoy preparada para hacerlo, porque no todo el mundo sabe canalizar lo que va a encontrar. Por ejemplo, tú te ves casada con una persona que en esta vida no es nada tuyo o que tú sabes que ya no te corresponde, pero tú te viste casado en otra vida. Entonces, ¿cómo tú canalizas eso? O sea, tú tienes que tener, yo entiendo, la percepción, la madurez para poder canalizar una regresión. Totalmente, totalmente. Pero por eso solamente tiene que hacerlo personas que sepan que quieren hacerlo. Me ha pasado un par de veces que les regalan la sesión a una tercera persona, a una segunda persona, o lo que sea, y la persona no quiere hacerlo, pero por complacer a este le dice, bueno, lo voy a hacer. Y se me quedan en blanco. Porque el miedo es que no los deja ver nada. Por eso digo, tú quieres hacerla, realmente eres tú, es tu momento, sí, pues vamos a hacerlo. Cuando me dicen, no, es que mi esposa dijo que la viniera a hacer, yo digo, no, porque no vas a ver nada, porque tu alma simplemente no le interesa sanar nada y no tiene nada que sanar. Y así es, ¿eh? No tiene nada que sanar. Esa era una de las preguntas que estaba ahí, que si podía un paciente que no cree en la regresión, hacerse una regresión. No, ¿para qué? Si no vas a creer en nada. Tú tienes que creer aunque sea en una vida pasada. Tienes que creer, aunque sea en que algo vas a ver. Pero personas escépticas totalmente, bueno, te miento. Porque sí tuve un chico que le dijo, mira, yo he leído mucho, yo no creo que esto pueda ser verdad, pero he leído mucho y tengo curiosidad. Así mismo me lo dijo. Bueno, fuimos a 14 vidas de él. O sea, 14, esas 2 horas dieron para tanto, tú, una detrás de otra. Y se movió tan rápido que él ahora se hace una cada X tiempo. Porque él dice, es que yo no sabía que era posible. Y cada una de ellas era trabajar algo de lo que él no era consciente en esta vida, ¿eh? Porque a veces tú vas a pasear, pero mentira. Sanaba algo que tenía que sanar y que su alma lo estaba gritando hace mucho tiempo. Gira, ¿cómo está tu agenda de regresiones? Porque aquí se va a llenar. Sí. Hay gente curiosa. Sí. Para septiembre tiene disponible. Extraña. Septiembre. Agosto está full, de septiembre en adelante hablamos. De septiembre en adelante, exactamente, después de septiembre. Dios mío, qué locura. Sí. Vale. Dice aquí, no voy a mencionar tu nombre para que no sepas quién está aquí. Dice un hermano que está aquí que puede ir a un niño de 10 años que está dentro. ¿Que si puede qué? Cortó.
que si puede regresar a ese niño de 10 años que está dentro de él, o si, que si puede hablar con él. Tú vas, podemos ir a ese momento, pero, o sea, en esta vida, a 10 años atrás, o, él, o hay un niño interior que él entiende que tiene 10 años. Cuando es, tenía 10 años. Niño de... bueno, sí, claro, perfectamente. Okay, así se dice ya, así, en esta vida, sí, en esta vida. Totalmente, donde él quiera. Gira, ¿cuáles son los beneficios de una regresión? Sanar, cerrar ciclos, quitarte tapones, creer, dejar de creer en cosas que crees, todo lo que sea sanar, sanar y cerrar, sanar y sanar, y cerrar, cerrar ciclos de esta vida que te están lastimando, sanar heridas que traes de otras vidas y que tienes de estas vidas, sanar relaciones con tus familiares, cerrar ciclos con personas que ya no están, abrir tu mentalidad a creer en algo que tus ojos no pueden ver, sentir algo que tú eres, que tú sabes que tu alma necesita y que no has encontrado, encontrar esa razón, ese cosa que tienes tiempo buscando y no sabes lo que es, pero todo lo que sea sanar. Estamos hablando de sanidad de alma, de emociones, de sentimientos, también sanidad física, podría ser. Sí, sí. Si es algo que viene de otra vida, sí, porque tu cuerpo somatiza algo que tú no has logrado sanar, que no has logrado cerrar. Tú puedes perfectamente planificar que en esta vida tú vas a vivir una condición, no importa cuál sea de salud. Y si es así, tienes que seguir el ciclo. Pero si es una condición que tú arrastras porque traes un ciclo abierto de otra vida, sí, puedes sanarlo. Ok. Hablamos de los beneficios. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias? ¿Cuáles serían los contra? ¿Cuáles serían las partes no tan beneficiosas de una regresión? La parte no tan beneficiosa que yo me he encontrado es que cuando, vamos a suponer, las que más me encuentro es en relaciones de pareja. Porque hay personas que saben que sus relaciones son tóxicas o que sus matrimonios no son los correctos o que no son las personas correctas y se dan cuenta en regresión que es que están pagando un karma y que no tienen que seguir. Y luego terminan la sesión y me dicen, ¿y ahora qué yo hago? Y le digo, bueno, eso sabrá tú. Eso, que se quedan como diciendo, ¿ahora qué hago? Yo siempre le pregunto, ¿seguro que eso es lo que tú quieres saber? ¿Seguro que es lo que tú quieres ver? Y cuando me topo con esos casos, siempre les digo, ¿quieres cerrar el ciclo? ¿Estás listo para hacerlo? Todavía no. Y que cada persona lo decida. Porque a veces, vuelvo y te lo digo, es porque es los casos que más me encuentro. Son personas que entienden que la persona, que la pareja con la que está no es la correcta. Una vez en regresión, se dan cuenta que no tienen nada que ver sus almas, que simplemente están viviendo un proceso y ya está. Y tú tienes la opción de cerrar el ciclo, de romper un pacto que traigas de atrás. Y simplemente, cada quien por su lado. Y le digo, ¿estás dispuesta a romperlo? Y me dicen, no. Le digo, entonces, ¿qué haces aquí? O sea, ¿para qué vienes? ¿Me entiendes? Luego, no, yo no puedo inducirlo a que lo hagan, ¿me entiendes? Tú decides, no es el momento de romper ese pacto y seguir en tu vida, pues tienes que hacerlo. Y luego me dicen, Gira, pero es que ahora estoy peor porque ahora sé que tengo un pacto, entonces no quiero soltarlo. Le digo, ese es tu problema. Yo te di la opción de cerrar el ciclo. Tú no lo quisiste. ¿Tienes? Gira, entonces si en ese caso eso pasa y es un karma de una vida pasada, no tengo que cumplirla en esta vida hasta que ya yo en esta vida yo haya hecho lo correcto para que sea la divinidad que rompa el pacto, o yo puedo, o yo tengo el poder de, ya que yo vi, romperlo. Sí, porque siempre existe el libre albedrío. Tú, ¿cuál es la idea de ir al espacio entre vidas y de volver? Sanar cosas, procesos que tú hayas dejado abierto en la vida anterior. Pero si tú decides y planificas que tú vas a venir a sanar, por ejemplo, que en una vida pasada mataste a un hermano, y tú decides que en esta vas a venir a sanar y a compensarle a él con vida, con alegría y con salud, el hecho de haberlo matado en otra vida, tu libre albedrío siempre gana. Y tú decides si hacerlo o no. Si decides no hacerlo, pues simplemente es como que pasas el ciclo a la siguiente vida y ya está. Y si decides hacerlo, pues lo sanas y ya no te lo llevas a la siguiente. Pero ahora que tú hablas, ahora que tú mencionas de matar a un hermano y esas cosas, ¿cómo podría entonces lidiar una persona que descubra una regresión que en una de sus vidas se suicidó? Por lo general, les da mucho alivio, porque son personas que dentro traen un dolor muy fuerte y no saben lo que es.
pero lo saben. O sea, tu alma siempre lo sabe que tú tienes un vacío interno y no sabes por qué. Y cuando tú vas a ese momento y te das cuenta qué fue lo que pasó, tú dices, por esto me siento tan vacío. Y yo volví a la vida simplemente a llenarme de vida para compensar aquella que no supe completar allí. Me pasó con una chica la semana pasada me pasó con una chica justamente. Ella sabía que tenía un vacío muy grande y no sabía por qué era. Me dice, mi vida es perfecta, gracias a Dios es perfecta, pero yo no sé qué es lo que me pasa. Y en su última vida, porque por los tiempos que calculamos era así, ella se había colgado. Y al colgarse, ella sentía ese vacío de por qué lo hice en esta y sabía que tenía un remordimiento. Pero hay que cerrar el ciclo. Y aunque tú no lo creas, eso los llena de alegría porque dicen, Dios mío, estoy aquí otra vez. No lo hice, me arrepentí, volví, ahora disfruto más la vida. Y así lo hacen. Bien. Antes de pasarte la próxima pregunta, Wilkin, perdóname. Alguien preguntaba que si podría ser presencial o si tenía que ser virtual. De ambas maneras se puede hacer. Puede ser de ambas maneras. Yo estoy en España, entonces al estar aquí se me complica. Si estoy, por ejemplo, en el país, vamos a suponer, yo voy a República Dominicana en un par de meses. Si estoy allí, tengo personas que sí puedo hacerlo allí. Si estoy en algún país, puedo hacerla presencial. Pero es exactamente lo mismo. Incluso se sienten a veces tan cómodas las personas de forma virtual porque estás en tu cama, estás en tu casa, estás en tu espacio, te sientes cómodo. Y a veces es mucho más fácil. No hay una persona que tú no conoces de nada al lado de ti. ¿Me entiendes? O sea, pero se puede hacer de ambas formas. ¿En qué lugar estás, Ira? ¿Perdón? ¿En qué lugar de España tú estás? En Vigo, en Galicia, la frontera con Portugal. Porque nosotros vamos la semana que viene para allá, para España. ¿Y dónde vienen? Creo que Madrid. Ah, pues mira tú, están a 600 kilómetros de mí. Estamos cerca de ti. Están a 45 minutos en avión. ¿Tú eres española? ¿De dónde tú eres? Dominicana. ¿Ira dominicana? ¿De dónde? De La Vega. De La Vega. Y una pregunta, ¿cómo se aprende esto? Yo soy psicóloga de empresa. Lo mío es lo que son los perfiles. O sea, son recursos humanos, es el comportamiento, el perfil físico. Pero yo siempre tuve una inquietud. Y comencé a investigar porque mi hijo comenzó a recordar una vida pasada con pánico. Entonces ahí yo comencé a investigar lo que era y di de casualidad por internet con la regresión. Digo yo, esto era lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y comencé a leer, ya venía de haber leído otros libros y encontré una persona. Y la persona que me la fue a hacer a mí me dijo, ¿a ti te gustaría aprender esto? ¿Te gustaría certificarte en esto? Yo, después fue que me dijo que él vio algo en mí. Y yo, por supuesto que sí. Tienes que aprender las técnicas, pero tienes que tener la madurez suficiente de saber llevar a las personas. Como ya yo trabajo el tema del comportamiento, yo sé, es lo mismo, simplemente en vez de comportamiento físico y humano, comportamiento de almas. Es lo mismo. Pero una vez tú tienes la técnica, ya sabes cómo llevarlo. Pero se aprende, ¿eh? Si tienes la sensibilidad suficiente y la agudeza suficiente de prestar atención a los cambios de humor y al comportamiento de la persona, por supuesto que se aprende. Y cualquier persona puede hacerlo. Entonces, ¿tú en esa regresión estás constantemente hablando con la persona virtualmente? Sí, todo el tiempo. Yo casi no hablo porque la persona es quien está hablando. Yo solamente le voy guiando. Le digo, ¿dónde estás? Me va explicando y algo que me llama la atención, le digo, ¿quién es esa persona que está contigo? Reconoce a esa persona. ¿Qué lugar es? ¿Por qué te sientes tan triste? Y la persona es quien va hablando. Pero sí, yo estoy todo el tiempo ahí. Una pregunta interesante, Gira, que quizás quienes no se han hecho la regresión no sabrían cómo identificar esto. Uh-huh. Como estamos hablando de vidas pasadas, donde Danilda no era Danilda, no tenía este cuerpo, no poseía esta personalidad, este nombre, ¿cómo yo puedo identificar a alguien que vea en otra vida y saber quién es esa persona en esta vida? Porque el alma no cambia y la mirada tampoco. Entonces tú los reconoces en la mirada. Yo te digo, fíjate en la mirada y la mirada siempre lo va a hacer. Siempre es la misma. No cambia, te cambia el físico, te cambia lo que tú quieras, pero la mirada es exactamente la misma. Y las personas a veces se quedan boquiabiertos, me dicen, pero es fulano, porque la esencia no cambia. Es cierto que los ojos son la entrada del alma, totalmente, y es verdad. Es impresionante mirar a alguien a los ojos, una regresión, y saber de quién se trata. Totalmente, y lo sabes así, enseguida, que es la persona. Gira, ¿pueden personas en sueños ir a una regresión? Prácticamente de una regresión. Sí, es que los sueños son recuerdos de otras vidas, cuando son recurrentes, ¿eh?
Hay personas que en un momento sueñan una cosa y dicen, vale, esto fue algo que yo me inventé porque mi cabeza quiso. Pero si es recurrente y es el mismo sueño, es un recuerdo de otra vida. Es tu inconsciente trayéndote esa información y es porque algo tienes que sanar o algo tienes que recordar o algo tienes que darte cuenta. Pero sí. Tú te has dado, a veces tú has tenido esos sueños que tú te levantas cansado o taquicárdico o dices, Dios mío, como si hubiese corrido 15 kilómetros. Es por eso, es porque estabas en ese momento haciéndolo y tu alma lo estaba recordando y tu cuerpo físico lo somatiza. Sí, yo tengo, a mí me pasa mucho eso. Yo me sueño, como yo era un ex pelotero, no sé si está en mi subconsciente o qué, pero yo me sueño todos los días dando un jorrón por los 411. Yo no sé por qué no me sueño ponchando, me dando jorrón, porque yo no entiendo. Porque yo... Pero mira, no necesariamente tuviste que hacerlo en esta vida, quizás la traiste anteriormente de otras. Hay personas que están y repiten y repiten y repiten hasta que hagan lo que quieren hacer. Si no lo sanas, lo vuelves a repetir. Y si no lo sanas, lo vuelves a repetir. Quizás ya tú vengas haciéndolo desde antes. Sí, uy, porque, 22 veces pelotero. Porque tanto sueño. O sea, yo me sueño, si yo recuerdo por lo menos 5 sueños a la semana, los 5 o 4 son jugando béisbol. O sea, pues, yo incluso he hablado con maestros sobre eso, de por qué. Hubo uno que me dijo que yo tengo que seguir jugando pelota. Yo le dije, mire, maestro, puede venir el Ángel Miguel con un espalda de vainada y yo a nadie le juego pelota más. Así que yo no sé por quién le hablo a usted porque yo quiero jugar pelota más. Pues entonces cierra el ciclo. Es porque tu alma si quiere seguirlo haciendo. Algo tú tienes que aprender. Hay algo que todavía no está cerrando. ¿Y cómo se está enseñando? En regresión yo lo sé hacer. De forma consciente yo a veces le digo a la persona, siéntate, piensa qué es lo que está pasando y tú mismo dilo. Este ciclo se acaba en este momento. Ya yo no quiero, no me apetece seguir jugando pelota, no lo voy a seguir haciendo por esto, esto, esto y esto. Pero tú tienes que darle una orden a tu alma, porque para eso está. O sea, tu mente racional es la que controla, pero tu alma es la dueña de todo. Entonces dile, se acabó. Están hablando a ti. Hey. Wilkie medita. Él no puede hacer una meditación, que él medita. Yo he hecho meditación. Sí. Pues aprovecha y hazlo, dile a tu alma, dile, mira, se acabó. O dile, ¿qué es lo que tú quieres que yo cierre? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y te aseguro que lo vas a saber. Si lo que necesitas es cerrar un proceso más o jugar, no lo sé, me lo invento, cinco juegos más, tu alma te lo va a decir y que te lo diga. Y una vez lo hagas, te vas a sentir en la paz de que ya estás. Pero eso, mira, es porque hay algo que no has concluido. Discúlpame la pregunta, pero ¿cuánto matrimonio esta regresión ha desbaratado? Es opcional responder. Muchos. Y siempre cuando tengo sesiones de pareja, siempre se lo digo. Estas sesiones, como han resuelto vida, han roto matrimonio. Yo no soy responsable de nada, se los digo a sí mismo. Porque si están conmigo es porque saben que algo está fallando. Entonces cuando se encuentran los dos en una vida y se dan cuenta que no son nada, ni cata ni garrapata, entonces ahí cada quien coge su camino. También te digo, terminan de una forma natural, orgánica y en paz. Porque yo en regresión lo que hago es que hago el cierre de ciclo de una forma sana. Y luego tú dices, pero ¿cómo esta pareja, este matrimonio terminó de una forma tan sana? Porque ya sus almas se perdonaron y ya no tienen nada que hacer juntos. Y han sido divorcios que traumáticos hasta el momento yo no he tenido ninguno. He tenido muchos, pero traumáticos no. Me dicen, Gira, pero es que yo fui a hablar con mi esposo y él me dijo, no te preocupes, que yo estoy de acuerdo en la decisión. Y ahí queda todo. Pero porque las almas ya sanaron. Estrategia para algunos. Aquí hay una pregunta ahora mismo bien pera. Aquí hay unas mujeres que están todas solteras. Esas mujeres se pueden hacer regresión a ver qué es lo que está pasando con estas mujeres, que estas mujeres, unas mujeres inteligentes, unas mujeres con conciencia elevada, unas mujeres bonitas. Yo no entiendo por qué estas mujeres están solteras. Entonces, se puede ver eso. Sí, se puede ver. Sí. Depende, quizás. Ahí están ya tirando. Mira, ahí está el combo. Óyeme, y aquí en los comentarios hay unas cuantas que ya se hicieron la regresión. Sí. Con Gira. Ok. Mira, simplemente quizás no sea el momento de estar con la persona con la que planificaste estar, o quizás traigas un ciclo abierto de otra vida, o quizás tengas un bloqueo tú de otra vida. Me pasa mucho que, por ejemplo, tienen acuerdos con otras personas en otra vida que dicen, no te preocupes, yo no vuelvo a amar a nadie que no seas tú. Señor, no digas eso en su vida, de forma consciente ni inconsciente, que es un pacto que se queda. Cuando tú dices relajando a una persona, mira, mi alma nunca va a amar a nadie que no seas tú, tú crees que es mentira, pero lo llevas en otras vidas.
Y si esa persona era la incorrecta, no puedes romper el ciclo porque le prometiste amor a su alma. Y por eso es que aunque se lleven fatal, siguen juntos. No haga ese tipo de promesa, señor, no lo haga. Y si usted se acuerda que lo hizo, rómpalo. Entonces, yo siempre le digo, sí. Una gente que haga esa promesa en esta vida, lo hizo de manera inconsciente, le dijo a alguien, nunca te voy a dejar, siempre te voy a amar, siempre voy a estar contigo. Entonces puedes romper el ciclo también en esta misma vida. Por supuesto, puede hacerlo frente a esa persona, imaginándose que esté esa persona enfrente o simplemente recordando ese momento y diciendo, esta promesa llega solamente a esta vida, no me afecta en ninguna otra vida, ni en ningún otro momento de mi vida. Y ya está. Pero la boca, las promesas que tú haces cuando estás asfixiado, como decimos nosotros los dominicanos, es una cosa bendita, ¿eh? Porque es verdad que te atas, porque tu alma está muy débil y está muy, muy entregada, y lo haces de verdad, y te la arrastras a otras vidas. Y te digo, la cantidad, la mayoría de las parejas que yo tengo en sesión es por eso, es porque uno de los dos ha hecho promesas con un tercero, o entre ellos han hecho promesas y no tienen que estar juntos, pero como tú lo prometiste, aquí estamos. Mira, yo le voy a tener que pagar regresión a todos los pastores. Yo creo que los pastores de la vida mataron. Mataron un ángel, no sé, algo pasó, porque los pastores están pagando una fuerte. Es verdad. Gira, yo me levanté precisamente esta mañana pensando en cosas que mi mamá me decía de niña. Y me recordé exactamente de que ella muy seguido me decía, tú siempre vas a ser la compañera de mi vejez. O sea, ella proyectaba que yo nunca me iba a casar, que yo siempre iba a estar acompañándola a ella, porque yo fui la más pequeña y ella me tuvo ya en una edad avanzada. Uh-huh. Y esta mañana me levanté, no sé por qué, trayendo eso a mi memoria. Te pregunto uh-huh. ahora, ¿pueden también, no solamente situaciones de pareja, sino que padres a veces, por inconsciente, por falta de conocimiento, le dicen al niño, tú nunca vas a progresar? O le dicen al niño, tú siempre vas a ser un idiota, o siempre vas a estar soltero, nunca te vas a casar, nadie te va a querer. Eso también son pactos que las personas marcan a los demás y se pueden cerrar en una regresión. Totalmente, totalmente. Y no solamente regresión, por ejemplo, tú te acordaste de eso ahora. Y si ella te lo dijo, tú tienes hoy mismo, tú siéntate, vive, tu madre está con vida. No. Vale, pues entonces tú siéntate, imagínatela frente a ti y simplemente dile, te agradezco que me hayas dicho eso en ese momento. Te agradezco que hayas querido estar conmigo, pero yo no puedo. ¿Por qué? Porque de forma inconsciente tú no atraes una pareja correcta, porque tu alma está ligada a la de tu mamá. Wow. Tú no puedes hacer pactos con otra alma si ya tienes una con la de tu mamá. Y hay personas que dicen que yo nunca me casé. ¿Por qué? Porque hiciste pacto con otra persona. Entonces tú simplemente díselo, imagínate y dile, te agradezco que en esta vida hayas querido estar conmigo, pero yo debo seguir mi camino y tú el tuyo. Y ya está. Y rompe ese pacto. Veo mi espíritu de mujer aquí rompiendo pato hoy en la madrugada. Hoy meditan todas. Hoy meditan todas. Veo mujeres con la mano arriba. Padre, rompo todo pato. Señores, yo he visto algunas preguntas que han pasado. Por favor, esperen. Vamos a abrir una sesión ya casi para hacer las preguntas. Entonces tenemos que volver otra vez a bajar. Una pregunta muy importante. ¿Qué determina que lo que está viendo una persona en regresión es cierto o es una creación de su mente, de sus emociones, de sus deseos? Que tú no puedes inventarte nada en regresión. Y cuando las personas a veces me hacen esa misma pregunta, me dicen, ¿y cómo yo sé que yo no me lo estoy inventando? Yo le digo, ok, perfecto. Piensa en un elefante azul. Y me dicen, no puedo. Le digo, ok, pues entonces piensa en un arroz con huevo. Y me dicen, no puedo. Y yo, ¿por qué no puedes inventarte nada? Todo lo que estás viendo es parte de ti. No puedes, yo no puedo sugestionar tu inconsciente, tú tampoco puedes hacerlo, es lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás viendo porque tu alma está trayendo la información. Y yo siempre le hago la prueba, a los escépticos que dicen que son escépticos, siempre le hago esa prueba. Te digo, ok, perfecto, invéntate un elefante azul con zapatos rojos. Me dice, no puedo ni siquiera inventarme un elefante. Le digo, ok, entonces sígueme diciendo lo que estás viendo. Y me quillo, ¿eh? Porque comienza la mente racional, tiquita, tiquita, tiquita. Y duro 15 minutos diciendo lo que se invente cosa y no pueden inventarse nada. Y le digo, ok, ¿te das cuenta que no puedes hacerlo? Sí, pues seguimos. Pero no puedes inventarte. Ay, ay, ay. Mi madre. Pero Gira, tú haces también progresión, ¿verdad? Sí, pero la progresión no es más que ir atrás a tu planificación de esta vida. Las personas dicen, es que ir a futuro. No, no es ir a futuro. Bueno, dice progresión porque sí, no es ir a futuro. Es ir atrás a cuando tú planificaste esta vida antes de nacer, y ver qué fue lo que pactaste. Y ya está. Y si tu alma quiere que tú veas que antes de tu nacer tú dijiste que tú ibas a
a tener 4 hijos, por ejemplo, y ahora mismo solo tienes uno, pues en progresión tú ves que en la planificación atrás tenías 4 hijos y ves tus 4 hijos, aunque solo tengas uno. Si en progresión tú viste que estás con una persona que no es tu pareja ahora mismo, pues entonces la vas a ver porque tú dijiste que en X años ibas a estar con esa persona. Y simplemente eso es ir a tu planificación de atrás, antes de nacer, y ver qué fue lo que planificaste. Entonces, si puedes ir a una vida pasada, puedes ir a tu planificación de esta. Y esa es la progresión. Entonces, que la progresión no quiere decir que va a pasar tal cual, porque si fue una planificación y me dijiste ahorita que tenemos libre albedrío de hacer o no hacer, no quiere decir que la progresión sea algo que va a pasar rotundo, sino que es algo que se pactó, puede pasar como no puede pasar. Depende. Pasa, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo no te doy chance a que tú vayas a investigar qué fue lo que pactaste. Yo te doy chance 1 minuto, 2 minutos como mucho, de que tú veas 2 o 3 cosas Me di estratégicas. cuenta, sí. Exacto. Que tú veas esto, esto y esto. Y te saco. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que tú veas los detalles. Al tú ver los detalles, tu mente racional comienza a cambiar. Si esto no me gustó, como yo llegué ahí. Y comienzas a utilizar el libre albedrío. Por eso es que yo quiero que tú veas solo lo puntual. Voy a tener 3 hijos, me voy a casar con fulano y voy a vivir en tal país. Y listo. Y ya está. Entonces, al verlo, en mi caso, por eso suelen funcionar. ¿Vale? Puede ver exactamente esa persona, por ejemplo, todas estas mujeres solteras que están aquí, pueden ver esas mujeres solteras, ese príncipe azul en una vida pasada, y pueden, o sea, pueden verlo allá y luego estar en su entorno cuando ya la ve y ya no se han dado ni cuenta. Sí. Muchas veces me pasa, por ejemplo, que le digo que lo viste en esa vida. Fíjate en la mirada. ¿Reconoces esa mirada en esta vida? A veces comienzan a reírse de los nervios porque ya lo conocen, a veces se enfadan porque ya lo conocieron y lo dejaron ir, y a veces dicen, no, no lo reconozco. Pero ¿qué pasa? Que en la progresión, cuando lo ven, no lo ven con cara. ¿Por qué? Porque como no lo conoces todavía, no puedes ponerle un rostro. Porque imagínate que tú esa persona la ves en Instagram terminando la sesión. Te va a dar un ataque. O no se Entonces, deja ver. exactamente, no puedes ver la cara, reconoces el alma, pero no le ves la cara como tal. Si no lo conoces aún, pero si ya conoces a esta persona, si lo ves perfectamente, sabes quién es. Pero en un caso particular, una persona haciendo una regresión, una progresión, perdón, a futuro, ¿verdad? Y no logra o no quiere ver quién es el esposo. ¿Cuál es el dilema que pasa ahí? O sea, tú sabes de lo que te estoy preguntando. Alguien que está en una progresión vio a sus hijos. En el momento de ver al esposo, no quiero voltearme porque no quiero ver quién es. No, es que si no quieres verlo, no lo vas a ver. Y si está ahí es porque puedes soportar que lo veas. Y si no le ves la cara es porque no lo conoces todavía. ¿Sí? También, ¿qué puede pasar? Rara vez, pero puede pasar que ves personas que ya estuvieron en tu vida o que hay personas en ese momento en que tú decidiste ver, por ejemplo, me dicen, quiero ir a 5 años y ves que en el 2027 estás esa persona. No significa que sea la persona con la que te vas a quedar, significa que en ese momento de tu vida tú vas a estar con esa persona. Y ahí el libre albedrío funciona. ¿Por qué? Porque no significa que a 15 años sea esa persona con la que vas a estar. Eso no importa que lo veas. No importa, ahí se enfadan y me dicen, pero yo no quería en 5 años estar con esa persona. Y le digo, pues es tu problema, resuélvelo antes de. Pero en 5 años tú vas a estar ahí. Lo que hagas en 5 años y un día, eso es otra cosa. Estamos casi cerrando, pero como tú tienes un canal de Telegram, recuerdo también que sucedió algo donde alguien no pudo ver quién era el esposo y tú creo que dijiste que pasó en una ocasión que alguien no vio quién era su esposa en una progresión porque era alguien muy conocido y muy cercano. Qué locura. No recuerdo ese, pero sí siempre menciono uno de un chico que tuve en noviembre del año pasado, que él se vio en progresión con su cuñada, con la hermana de su esposa, Ese y él caso. se vio con ella y me decía, Gira, pero que no puede ser, porque yo me estoy viendo casado con ella dentro de 3 años, dentro de 5 años, le digo yo. Entonces me dice, no puede ser, porque es mi cuñada de toda la vida. Y bueno. Y me acuerdo como ahora que el 31 de diciembre yo estaba, él está allá en Estados Unidos, y yo estaba haciendo la cena aquí, era temprano allá y era de noche aquí. Yo estaba haciendo la cena y me entra esa llamada de él, y yo, qué raro, me dice, Gira, anoche salí con mi cuñada, estábamos medio bebidos y nos liamos. Y yo, ay, Dios mío, señor. El pobre llorando. Me dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Yo no sé, a mí no me pregunten qué fue lo que pasó, fue tu alma que lo hizo. ¿Cómo pasó? Y dice, es que no lo entiendo. Nosotros estábamos bebiendo la fiesta de fin de año, no sé qué. De repente estábamos borrachos los dos y nos liamos. Pues resulta que eso fue el año pasado. Creo que fue en mayo de este año,
se lo dijo a la esposa, el matrimonio terminó y él está saliendo con la cuñada ahora mismo. Ay, mi madre. Un lío familiar, pero... Ay, mi madre. Titi le preguntó. A correr los Lakers, señores. Vamos a abrir. Wilkin, ¿tiene alguna pregunta antes de abrir al público? Yo quiero dar una información, quiero hacer una pregunta informativa para las personas. La regresión, la progresión dura aproximadamente 2 horas, ¿verdad? Sí. Correcto. Puede ser virtual. Sí. También como puede ser, pero tú estás en Estados Unidos, te puede volar hacia dónde que tú estás, en Chiquita. En España. Para allá. Entonces, sí, puede ser regresión virtualmente. Sí. Y usted puede también, si quiere, me imagino que hay que hacer una cita. Y acaban de decirlo ahorita, como que tiene el mes ya de agosto ya lleno. Exactamente. O sea, sí. Tienen que empezar a hacer una cita desde ya, de ahora. ¿Cuáles son dónde conseguimos la información para contactarte contigo? Pueden hacerlo por el perfil, yo tengo todos los datos ahí, o por el perfil, que vayan por el perfil. Se van simplemente a WhatsApp, pinchan y me dirige directamente al WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp? Espérate. ¿Y lo puedes escribir? Sí, es que tengo que ir por aquí. Gira, me va a pedir el favor de que pongas el número de teléfono de Gira aquí en los comentarios, por favor. Por favor. O Patricia. Tú estás pero tú ves por qué es que yo tengo que tener problemas obligados con Danilda en los lives. Siempre tengo que tener problemas. Gira, disculpa. Pero que siempre. ¿Cómo tú le dices a la gente aquí realmente que Yare, que Gira? Todas esas mujeres hicieron regresión. Ellas no quieren que la gente... No. Mira, aquí, tú tienes una mente... Yo no sé dónde entra tu mente cabalística. Ellas no se hicieron regresión. Ellas no tienen el número. Mi hermano, tienen el perfil de Instagram. Ok. Porque yo publiqué ayer el perfil de Gira en mi estado. Y ellas tienen el perfil de... Ay, Dios mío, señor. Ya sabemos. Que no. Ya sabemos que Jay, el originado, está casado y tiene 3 hijos. Ya sabemos. ¿Quién? Gracias por ¿Me pueden poner ahí, por favor, las mujeres que hicieron la regresión con Gira, Yare? Yare no se ha hecho regresión con Gira. Yare hace regresión, Patricio, también. Por favor, el teléfono que la gente quisiera tener la información de ella para nosotros seguir arreciando. Y ya saben, no hay cupo. Ahora en agosto. En agosto. Pero si quieren, que avisen porque septiembre va corriendo. ¿Eh? Sí. Y siempre lo digo, tengo 3 niños que la agenda se adapta a los 3 bichos. Que hay veces que me dicen, mira, es que son 3 actividades y a veces no tengo cupo suficiente. Entonces avisen con tiempo, que luego se le va para octubre y noviembre y es que no puedo como organizar. Entonces usted grite. Grite con tiempo. ¿Cómo? ¿Cuánto es el costo? Depende. Por ejemplo, al día de hoy pueden ser $60, pero depende de la que tú quieras hacer. Si es la de negocios, tiene otro costo. Si es la de pareja, tiene otro costo. Si es la individual, tiene uno. Depende. La individual al día de hoy, ese es el costo. Pero depende de la que tú quieras hacer. Si quieres hacerla con tu pareja. Así, o sea, ¿cómo yo puedo? O sea, yo puedo hacer una regresión solo de mi negocio y una regresión solo de mi pareja y una regresión solo de mis hijos. No. Yo tengo sesiones de negocios. Por ejemplo, en las sesiones de negocios mías es un combo que son 3 sesiones y tienen un precio cerrado. Ahí yo solamente trato temas de negocios. Ahí solamente vamos a temas de que tú tengas que ver con el dinero, que por qué no te progresan los negocios, qué bloqueo tiene económico, por qué no te está funcionando tal proyecto si tú lo manejas tan bien. O sea, yo solamente trabajamos ahí los bloqueos económicos y de proyectos y a nivel laboral que tú tengas, a nivel de empresa. ¿Me entiendes? O sea, no tiene... Interesante ahora. Ahora sí es verdad. Bueno. Exacto, no vemos nada de pareja, no vemos nada de salud, no vemos nada. O sea, nos centramos solamente en trabajar los temas del negocio. En personas que me dicen, es que yo todos los días abro un negocio nuevo y siempre se me bloquea, o no gano el dinero que necesito, o no veo, pues porque traes algo arrastrando de atrás. Entonces, en esas sesiones solo trabajamos esos. Tengo sesiones de pareja también. ¿Me entiendes? Las sesiones de pareja son una tu pareja y una en conjunto. Es para sanar todo lo que tiene que ver con relaciones. No trabajamos temas de salud, no trabajamos temas de dinero, solamente la relación entre ustedes y ver si realmente deberían seguir hacia adelante o si no. Y si tienen algún bloqueo o no.
Y luego están las sesiones individuales, que son sesiones en las que podemos trabajar todo, pero son 2 horas. ¿Entiendes? O sea, ahí va saliendo lo que tiene que salir. No es centralizado en nada. Hay alguien que te hace una pregunta aquí, que él dice que él sufre de eyaculación precoz. ¿Eso se puede, en otra vida se puede? Sí, y por lo general suelen ser de esta, ¿sí? Suele ser alguna programación, suele ser de esta. Le he tenido y suele ser de esta. Suele ser alguna programación de esta. De algo que está pasando en esta, que escucharon en el vientre materno, o que escucharon cuando eran niños, o que vieron. Suele ser algo que vieron cuando eran niños, y su mente racional lo procesa muy rápido y les afecta sexualmente. Me imagino que es Macara, ¿verdad, Gira? ¿Cómo? Que esa terapia Macara, me imagino. Me imagino que esa sesión... No, es igual. Es igual. Es igual, sí. ¿Qué otras cosas podemos tratar, Gira, en una regresión? Como enfermedades. Es que yo de verdad he tenido de todo. Mira, he tenido personas con dolores en todo el cuerpo, he tenido personas con somatizaciones, por ejemplo, con problemas en la piel, he tenido personas con cáncer, pero que dicen, es que eso no es de esta vida. He tenido personas con problemas funcionales y sexuales también, con migrañas. Hoy tuve una chica con una migraña fuertísima y era del 1840 y pico, la traía, ¿me entiendes? O sea, se puede tratar todo en regresión, y lo que no se pueda tratar se puede ver, pero la respuesta la encontramos seguro. Hay personas que me dicen, mira, yo tengo tal cosa, ¿tú te atreves a buscarlo? Y digo, claro, claro que sí. Y si nunca le he tenido, le digo, nunca le he tenido en sesión, no sé lo que nos vamos a encontrar, pero yo estoy dispuesta a que lo busquemos y hasta que lo encontramos. Por favor, alguien de las mujeres que se hizo regresión, necesito que me pongan el perfil o el número de Gira aquí, ¿por qué entonces? Es que tú eres que mete la pata como no debe. Porque no se ha dicho que ellas hicieron regresión. Gira tiene un perfil abierto. Yo la publiqué ayer en mi perfil. No te publiqué, Gira, ayer en mi perfil. Pero estas mujeres entraron al perfil. Gira, no se está hablando. Teléfono está en el perfil. No es. Gira, tú no tienes un número de trabajo para poder aquí. Es que no lo tendría que copiarlo desde aquí, espérate, porque es que tengo que salirme de aquí, de donde yo estoy ahora, y no me quiero salir. Porque como mujer del trabajo, yo no me lo sé de memoria mi número de trabajo. Yo soy el personal. Y más el número de España, que son como 700 números, si te entiendes. Exacto. Entonces, yo él no me lo sé de memoria. De verdad te lo digo, lo puse para trabajar, y como solamente trabajo con él, yo voy a lo que voy. Bueno, vayan a su perfil de Instagram, así mismo como está ahí, Gira George, ¿verdad? O Jorge. George, sí. O Jorge, como te quieras. George. Como Gira George. Exactamente. Gira George. Van a WhatsApp y pinchan. Pinchan y le dan ahí. Usted, oiga, ella está hablando claro. Hay allá, bueno, no hay en agosto, para septiembre, octubre. Así que toda esa gente que están ahí, que quieren hacer su regresión, recuérdense que hay una comisión que va para el show de un 20%. No, me estoy relajando. Estaba preguntando para quién. Yo lo que pienso, Gira, es que el mes de septiembre se te va a llenar completo solamente con este show. Pues qué bendición, que lleguen. Mira, aquí Patricia creo que me mandó el número, pero no lo puedo. 34615. Patricia, ponlo aquí, por favor. No te preocupes, no te lleves de Wilkin. Ahora todavía cogieron miedo, pues tú te pusiste a tirar a las mujeres para el medio. Mía, por esa mujer, yo que pues son mías. Gira, ahora nadie lo quiere escribir. Gira, te quiero poner jaque ahora mismo aquí. ¿Cuándo te tenemos de nuevo? Necesitamos tenerte por lo menos una vez al mes. Tú hablando de tu misterio. Cuando quieras. Tú avísame con tiempo y yo me organizo. Que no sea lunes ni martes, ¿eh? Porque esos días tengo sesión fijo. Okay, entonces cualquier día sin problema. Gira, okay. ¿Y tú crees que podríamos hacerle una regresión en vivo a alguien, quizá tapando el perfil de la persona? No, porque en ese caso la persona no se concentra, es lo primero, por lo menos en mi caso, y es consciente de que lo están viendo, ¿me entiendes? Entonces no se concentran. Y segundo, yo trato de cuidar mucho el anonimato por eso, porque tú no sabes nunca lo que va a salir. Hay personas que pueden ser sesiones muy light, pero hay otras que, como la chica que te conté, se entera de que estuvo toda su vida siendo abusada por alguien. Entonces es como, cuidemos mucho esa parte y que para que no salga. Entonces, como yo nunca sé cómo vienen las sesiones...
Procuro no hacerlo. Y es que no hablan, ¿eh? Cuando saben que están siendo observados, no hablan. Yo incluso sé cuando hay alguien en la habitación, porque me ha pasado, que le dice, mira, es que yo me quedo aquí, me quedo calladita. Y yo sé que están ahí porque yo hago preguntas y la persona comienza y no abre la boca, se queda como... Y yo le digo, ¿hay alguien en la habitación? Y no hablan. Y le digo, muéveme la cabeza, sí o no. Y me hacen así. Le digo yo, ok, quítame el micrófono, quítame el coso. Y digo, si hay alguien en la habitación, necesito que salga, por favor, porque me está interfiriendo. Oh, my God. Mira, ya para cerrar, alguien preguntó, me mandó la pregunta en privado, que si un alma te puede seguir en varias vidas, la misma alma siempre en varias vidas. Sí. Tanto como a nivel físico, y si son almas, por ejemplo, que terminaron su vida con mucho dolor o que te lastimaron en otra vida y no fueron hacia la luz como tenían que ir, sí, te siguen persiguiendo. Cada vez que tú naces, están junto a ti. Entonces, tremendo eso. Uh-huh. Un aplauso a Gina, es la mejor, mejor programa. Yo soy responsable, mejor programa educativo. No, pues el mejor programa, oye, esto no es un programista de problemas. Dime, es educativo, compadre, para que la gente entienda, eduque. Que si usted no es marido, usted puede ir a la y buscarlo. Que hay, como preguntó el varón, usted tiene problemas, a los 20 segundos, que usted, el corazón percó, le ayuda. Aquí el toque le damos, el toque le damos. Hecho al medio, a quien preguntó, tú viste. Ay, y después dice que soy yo, tú ves. No le hagas caso, Dani. Gira, ponme otra sesión para septiembre, por favor. Dime ahora. Locura, que ya estamos claros de todo. De verdad, tu tiempo. Yo sé que ahora son allá a las 2 de la mañana. Nosotros somos aquí a las 8. Vamos nosotros a cenar aquí y a caminar. Y tú ahora a dormir. Tienes 3 niños. Tiempo muy valioso para nosotros. Te agradecemos. Nosotros vamos a tratar de a ver si te traemos, aunque sea una vez por mes al programa. Ya te estará contactando para ver si tú estás disponible. Y así tú vengas, tú que. Y así traiga más experiencia de toda esa experiencia que yo sé que tiene a diario. Así que te agradecemos de todo corazón. Señores, tenemos una paisana en España, tío, que no tengo una prima que me la voy a ver ahora, que cuando me llama me habla una locura. Y digo, pero que a mi madre, a punto del barrio del coro, ¿qué es esa locura? No sé. Que una locura, que yo digo, pero acá, pero esta gente está como, señores. Entonces, por lo menos... Gira habla dominicano todavía. No sé, contagiado por allá. Exactamente. Con un acento español, pero habla muy bonito. ¡Hostia! Sí. A veces se me arrastra porque lo que te digo, tengo 3 hijos y un esposo que son gallegos. Y me corrigen. Mamá, no se dice así, se dice, ¿dónde vais vosotros? Y yo, mira, bicho mierda, no me corrija que yo soy tu mamá, ¿eh? Pero sí, me tienen a jugo, ¿eh? Pero aquí estoy. Ya, bueno, pues muchísimas gracias, Gira, por haber aceptado la invitación. Gracias por el momento, gracias por todas las inquietudes que nos quitaste de encima. De verdad, yo pensé que lo que menos iban a tu sección eran los cristianos, pero me dejaste hoy sorprendida con eso. Totalmente. Por favor, te cortesí, por favor, que te conozco. Tú sabes que eso va. Muchísimas gracias, Gira, que pasen. Gracias, chicos. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros también. Por ahí está la pastora Ivana, un beso, un abrazo, la amo. Saludos para Elis y Anelka, ahí estaba también Dani, Winnie, Clary, Natalie, Dios mío, aquí hay un fan club fuerte, Shani, todos los demás, muchísimas gracias. Usted que no se ha inscrito en Cúpula de Hierro Dominicana, que usted tiene visa o tiene documento para ir allá y usted no la veo allá, yo en Cúpula de Hierro, usted está descarriado 100 veces y no somos hermanos más allá, porque usted hace coro para todo, usted hace toda la vuelta. El que yo no vea en Rocha Chana, aquí en West Palm Beach y Cúpula de Hierro Cana, con el doctor Mario Sabán, la voy a sacar y lo voy a sacar de mi círculo, no estoy en gente, así que ya lo saben. Se le ama, un abrazo. También, Wilkin, en España estarán, tú nos dijiste quiénes estarán, allá estará el pastor, el apóstol Piña, estará el maestro Mario Sabán y también estará el pastor Jesús Torres. Eso es en Madrid, España. Los que están aquí de allá, pues, órale. No creo que hay gente aquí que no están viendo de allá, pero los que no están viendo, los que me están viendo, que están aquí, que tienen, que hacen su lío para ir a todos los, no, ya me voy a caer, ya. Abrazo. Bye. Chau, chico.